Soy Nina Дьякова, estoy viviendo en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, y aquí en México también. Mi padre era muy buen dibujante, todos acabaron la Academia de Bellas Artes, entonces ellos empezaron a pensar qué puedo hacer yo, y empezaron a prepararme para entrar a una escuela para niños, para arte. Era como 7 años en la escuela, y después 6 años en este Instituto Superior de Pintura, Arquitectura y Escultura. En la juventud todo se confunde. Cuando sabes dibujar, cuando ya tienes la práctica, mucho más fácil crear cualquier cuadro. Mucho más fácil hacer composición y dibujar que sea. Pero también es una práctica. Dibujo es una cosa difícil y necesita la práctica. Es como para deportistas. Si no saltas, no vas a saltar alto. Pero México también hizo muy grande influencia a mí, porque en Rusia yo crecí en época de socialismo. Entonces allá era muy estricto. Solo realismo, solo esta escuela fuerte de dibujo. Y si otros querían hacer sus propios creativos cualquier pinturas, entonces los criticaron, a veces no los exponieron y tenían muchas dificultades. Y cuando llegué a México, claro, este arte de México era más libre. Y para mí era asombroso, porque la escuela de San Petersburgo era otra acuarela. Acuarela más cercana a arte gráfico, no a la pintura. Y aquí pintaron como pintura, como pintan en óleo. Y por eso era muy asombroso para mí. Como en Rusia también vino mucha libertad, puedes hacer y dibujar que quieres en cualquier estilo. Entonces, ahora está muy buen tiempo para pintores allá, para desarrollar su arte, la verdadera. Siempre me gustaron diferentes países y yo estaba viajando mucho. Y dentro de Unión Soviética, en sur también estos países como Uzbekistán, Tayikistán son muy interesantes, bonitos. Y también estaba en norte y en oeste. Muchas poblaciones, diferentes culturas siempre me gustaron. Y aquí, claro, este arte antiguo de México me gustó mucho. Y tipos de las caras y carácter de gente, todo era muy interesante. Por eso yo abrí este tema para mí y hasta ahora quiero mucho trabajar con este tema. Es 1992. Cuando llegué primera vez a México por invitación de un pintor, era profesor de Academia de San Carlos, y otro pintor también que vivió algún tiempo en Cuba y sabía bien español. Entonces él estaba ayudando también. Y después de esto, este profesor de Academia de San Carlos, Luis Gutiérrez se llama, él invitó a este pintor y a mí visitar México. Yo llegué en otoño, era fresco, y era mi exposición, la primera exposición es en casa de la cultura y amistad entre México y URSS. Ahora también en Mérida está esta casa. Y allá en biblioteca era mi primera exposición. Se cambió mi arte porque empecé. Antes yo hice más grabados, empecé más a pintar con acuarela, desarrollar este arte de acuarela y también temas mexicanos y he visto arte mexicano. Cuando tenía parte en exposiciones con mexicanos, mis cuadros se vieron entre ellos con colores ligeros, sin contrastes, grises. Entonces poco a poco aprendí cómo ellos hacen contraste y todo, y me gustó. Y empecé a trabajar con más vivos colores, porque hacer armoniosos más vivos colores más difícil,
Cuando haces poquito más gris, entonces todo se ve romanioso. Conocí al Museo de la Acuarela y Alfredo Guatirojo. Él me invitó a tener parte en un salón de la acuarela, después en una bienal. Y después parece que le gustaron mis trabajos, porque él me propuso hacer también exposición colectiva de pintores de Rusia. Cuando regresé a San Petersburgo y dijo que nos invitan a exponer en el Museo de la Acuarela, entonces hicimos una junta, registramos Sociedad de los Acuarelistas oficialmente. Y exponimos y tenemos que hacer una respuesta. Entonces en 2001 hicimos una grande exposición y Guatirojo llegó con otros pintores y con su esposa Berta Petrasenta a San Petersburgo y él llevó más que 100 cuadros del museo y de los pintores diferentes y sus propios cuadros también y lo expusimos en sala principal de las exposiciones en San Petersburgo, Maneje. Pero después los tiempos poquito se cambiaron y en el momento más gusta para los museos y las salas ver obras de Rusia, que pintores rusos pintan sobre Rusia, no sobre otros países. Entonces era otro movimiento. Y claro, yo estoy trabajando con tema mexicana, pero también con tema rusa, porque tengo que tener parte en varias exposiciones colectivas, me invitan. Por ejemplo, este Popolvuh, yo quería hacer como 40 cuadros. Hay temas diferentes ahí, todo está muy interesante. Pero lo hago poco a poco, entre otras actividades. Entonces, ahora todavía no hice toda colección que quería. Y quiero que más posible pronto, cualquier momento, hacer este tema. Para completar todo junto y después puede ser hacer un libro. Vinieron a mi exposición muchos rusos de diferentes profesiones y ellos extrañan de Rusia. Es naturalmente. Yo también extraño de Rusia. Pero después, cuando estoy 3-4 meses aquí, ya un poquito olvido Rusia. Y no tengo muchas ganas de regresarme. Y al revés en Rusia pasa también. A primero extraño de México y después un poquito estoy acostumbrado. Y para ellos, claro, es un recuerdo de Rusia, algo, comunicación con Rusia muy importante. Y me parece que esta comunidad que hay aquí, muy chica de rusos, pero está muy buena. Hay artistas, cantantes preciosas. Y mujeres cantaron, y hombres, hay ballet, también mucho arte. Y hicieron exposición de pinturas. Vinieron muchos jóvenes y jóvenes pintores que expusieron sus cuadros allá. Intercambio cultural, primero que hace es amistad entre pintores, entre gente. Y para pintar, por ejemplo, en un país, conocer otro país, pintar en otro país, entonces necesita comprender el carácter de este país y la gente. Y necesita amor para amar estos temas, amar este país que tú pintas. Y entonces hay algo común entre gente. Y toda gente, ¿qué quiere en común? La paz. Es muy importante. La paz, posibilidades vivir tranquilo, crear cuadros y estar feliz.